dobbiamo continuiamo Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. A nombre de Renato Martínez y de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la Audiencia General dirigida por el Papa Francisco. Hoy, miércoles 5 de junio de 2024, novena semana del tiempo ordinario, desde la Plaza de San Pedro, saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet, por medio de nuestro canal de YouTube, así como a través del portal vaticannews.va. Un saludo especial a todos los seguidores que están apreciando esta audiencia general a través de Facebook Live. También saludamos de modo especial a las emisoras de radio y televisión que el día de hoy están conectadas con nosotros y hacen posible que estas imágenes y el audio internacional de Vatican Media llegue hasta sus hogares. El día de hoy especialmente saludamos a nuestros amigos de El Sembrador, Nueva Evangelización Radio y Televisión, a Setelmon TV, Televisión en Alicante, España, a Popular Televisión de Murcia, a Radio María en Guatemala con sus 9 frecuencias en FM, a Radio María en Venezuela, a Radio María en El Salvador, Radio y Televisión Cáritas Universidad Católica en Asunción, Paraguay, Radio Vicentina en Chile, Radio La Voz de María en Guayaquil, Radio Católica en Cuenca, Ecuador, Soy Radio está aquí en Bogotá, Colombia, Radio Magna Chubut en la Patagonia, Argentina, Radio Paz de Miami, Catholic Faith Network en Nueva York, Estados Unidos, Santa Teresita Radio, Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión en Atlanta, Estados Unidos, Radio Misión Católica en Georgia, los canales que se conectan a través de EWTN Radio y Televisión. Un saludo especial a nuestros amigos del Consejo Episcopal Latinoamericano que también transmiten esta audiencia general y a todas las emisoras de radio y televisión diocesanas en diferentes partes del mundo que también toman la señal de Radio Vaticana, Vatican News, para poder transmitirlas. Hoy continuamos este miércoles 5 de junio con el ciclo de catequesis que el Papa Francisco ha inaugurado el miércoles pasado. El día 29 de mayo el Papa aperturó un nuevo ciclo de reflexiones dedicado al Espíritu y la Esposa, es decir, al Espíritu Santo y a la Iglesia. El Papa decía que el Espíritu Santo guía al pueblo de Dios al encuentro con Jesús, que es nuestra esperanza. Es por ello en este tiempo reflexionaremos en 3 grandes etapas de la historia de la salvación: el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el tiempo de la Iglesia, pero teniendo la mirada siempre fija en Jesús, que es nuestra esperanza. Este era el objetivo y de esta manera el Papa Francisco presentaba este nuevo ciclo de catequesis que aperturó, como hemos señalado, el miércoles pasado 29 de mayo. El día de hoy el Papa dedicará una segunda reflexión a este tema del Espíritu Santo y la esposa, que es la Iglesia, sobre todo hablando de esa característica especial que tiene el Espíritu Santo, que es el de soplar, el de la libertad, el de ir por donde quiere. Así que esta catequesis se titula El viento sopla por donde quiere, donde está el Espíritu de Dios, ahí está la libertad. Escucharemos seguramente el texto de San Juan, capítulo 3, versículos del 6 al 8, que serán el centro de la reflexión del Papa Francisco para esta audiencia general. El Papa tomará muchos puntos importantes de este texto bíblico de Juan para poder hacer su reflexión en esta audiencia y presentarnos esta segunda catequesis sobre la relación
entre el Espíritu Santo y el pueblo de Dios. Iniciamos esta audiencia general con el signo de la cruz y el saludo litúrgico, y también nos disponemos a recibir la palabra del Santo Padre y la bendición apostólica al final de esta audiencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. A continuación será lectura al texto bíblico que hemos señalado en los diferentes idiomas que forman parte de esta audiencia general. Escuchemos en italiano. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto: dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai mai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito. Parola del Signore. Acabamos de escuchar este diálogo que el evangelista Juan presenta entre Jesús y Nicodemo, y ahora lo escucharemos también en francés. Del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 6 al 8. Jesús dijo a Nicodemo: lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que haya dicho: necesitan nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiere, y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Ahora escucharemos este mismo texto bíblico en lengua inglesa. A reading from the Gospel of St. John. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Do not marvel that I said to you, you must be born anew. The wind blows where it wills, and you hear the sound of it, but you do not know where it comes from or where it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit. The Gospel of the Lord. Y ahora también la lectura oficial en lengua española. Lesung aus dem Johannesevangelium. Antes de eso, en lengua alemana. Este diálogo de Jesús con Nicodemo, en el cual él le dice: lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Jesús le dice a Nicodemo: no te extrañes de que haya dicho: necesitan nacer de nuevo desde arriba. Y Jesús reafirma: el viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. Esta es la respuesta que da Jesús a Nicodemo cuando le pregunta cómo tiene que hacer para volver a nacer. Jesús le dice que el Espíritu va donde quiere y solamente nosotros oímos el silbido de este Espíritu, de este viento, de esta ruá. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquellos tiempos, dijo Jesús a Nicodemo: lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere, tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con lo que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. A continuación será la lectura en lengua portuguesa, que también dejaremos el audio internacional para todos nuestros oyentes en Brasil y en diferentes partes del mundo.
que siguen la lengua portuguesa. Leitura do Evangelho segundo São João. Jesus disse a Nicodemos: quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا. قال يسوع لنيكوديموس: فمولود الجسد يكون جسدا. Ahora estamos escuchando en lengua árabe cómo Jesús exhorta a Nicodemo que es necesario nacer del Espíritu Santo, pero con esta característica particular de que el Espíritu va a donde quiere, y para ello usa esta imagen del viento, el viento que dice sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede al que nace del Espíritu Santo. Y finalmente también escucharemos esta misma lectura del Evangelio de San Juan en lengua polaca. Według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: to co się z ciała narodziło jest ciałem, a to co się z ducha narodziło jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci: trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Jesús advierte a Nicodemo que lo que nace de la carne es carne y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Y ahora nos disponemos a escuchar la catequesis del Papa Francisco en esta audiencia general de este miércoles 5 de junio de 2024. Este nuevo ciclo de catequesis dedicados a la relación entre el Espíritu Santo y la Iglesia, el pueblo de Dios que camina a su encuentro. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En la catequesis de hoy me gustaría reflexionar con ustedes sobre el nombre con el cual se llama al Espíritu Santo en la Biblia. La prima cosa que noi conosciamo di una persona è il nome. Lo primero que conocemos de una persona es su nombre, y con ese nombre lo llamamos, lo distinguimos y la recordamos. Incluso la tercera persona de la Trinidad tiene un nombre, se llama Espíritu Santo. Pero Espíritu es la versión latinizada, el nombre del Espíritu, aquel por el que le conocieron los primeros destinatarios de la revelación, por el que lo invocaron los profetas, los salmistas, María, Jesús y los apóstoles, es Ruaj, que significa soplo, viento, respiro, aliento. En la Biblia el nombre es tan importante de identificarse casi con la persona misma. En la Biblia el nombre es tan importante que casi se identifica con la persona misma. Santificar el nombre de Dios es santificar y honrar a Dios mismo. Nunca es un apelativo meramente convencional. Siempre dice algo sobre la persona, sobre su origen, sobre su misión. Lo mismo ocurre también con el nombre Ruaj. Contiene la primera revelación fundamental sobre la persona y la función del Espíritu Santo. Fue precisamente observando el viento y sus manifestaciones que los escritores bíblicos fueron conducidos por Dios a descubrir un viento de naturaleza diferente. No es una casualidad que en Pentecostés el Espíritu Santo descendiera sobre los apóstoles acompañado por el ruido de un viento impetuoso. Era como si el Espíritu Santo quisiera poner su firma en lo que estaba sucediendo.
¿Qué es lo que se dice entonces sobre el Espíritu Santo y sobre su nombre Ruaj? La imagen del viento sirve sobre todo para expresar el poder del Espíritu Santo. El Espíritu es poder o poder del Espíritu. Es una combinación recurrente en toda la Biblia, pues el viento es una fuerza arrolladora e indomable, es una fuerza indomable, capaz incluso de mover los océanos. Sin embargo, una vez más en este caso, para descubrir el sentido pleno de la realidad de la Biblia, no hay que detenerse en el Antiguo Testamento, sino llegar a Jesús. Junto al poder, Jesús destacará otra característica del viento, el de la libertad. A Nicodemo, que lo va a visitar por la noche, Jesús le dice solemnemente: el viento sopla donde quiere, y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. El viento es la única cosa que no se puede absolutamente embriagar. El viento es la única cosa que no se puede absolutamente frenar, no se puede embotellar ni encajonar. Tratemos de encajonar o embotellar el viento. No es posible, es libre. Pretender encerrar al Espíritu Santo en conceptos, definiciones, tesis o tratados, como a veces ha intentado hacer el racionalismo moderno, significa perderlo, anularlo o reducirlo al espíritu humano. Al espíritu puramente humano, un espíritu simple. Existe, sin embargo, una tentación similar en el ámbito eclesiástico, y es el de querer encerrar el Espíritu Santo en cánones, instituciones, definiciones. El Espíritu crea y anima instituciones, pero él mismo no puede ser institucionalizado, cosificado. El viento sopla donde quiere. Así el Espíritu Santo distribuye sus dones como quiere. San Pablo hará de todo en la ley fundamental de la acción cristiana. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, dice él. Una persona libre, un cristiano libre, es el que tiene el Espíritu del Señor. Esta es una libertad muy especial, muy distinta de la que se entiende comúnmente. No es una libertad para hacer lo que uno quiere, sino la libertad para hacer libremente lo que Dios quiere. No libertad para hacer el bien o el mal, sino libertad para hacer el bien y hacerlo libremente. Es decir, por atracción, no por compulsión. En otras palabras, libertad de hijos, no de esclavos. San Pablo es muy consciente de los abusos y malentendidos que se pueden hacer de esta libertad. A los Gálatas les escribe: ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad, pero esta libertad que no se convierta en un pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Esta es una libertad que se expresa en lo que parece ser su opuesto. Se expresa en el servicio. En el servicio está la verdadera libertad. Sabemos bien cuando esta libertad se convierte en un pretexto para la carne. Pablo hace una lista siempre actual: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, enemistades, discordias, celos, disensiones, divisiones, facciones, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Pero también él dice que la libertad nos permite a los ricos explotar a los pobres. Es una libertad fea. Esa libertad que permite a los fuertes explotar a los débiles y a todos explotar impunemente el medio ambiente. Y esta es una libertad muy fea, no es la libertad del Espíritu. Hermanos y hermanas, ¿de dónde sacaremos esta libertad del Espíritu tan contraria a la libertad del egoísmo? La respuesta está en las palabras que Jesús dirigió un día a sus oyentes.
Si el Hijo los hará libres, serán realmente libres. La libertad que nos da Jesús. Pidamos a Jesús que nos haga, a través de su Santo Espíritu, hombres y mujeres auténticamente libres, libres para servir en el amor y en la alegría. Gracias. Con esta invitación ha concluido la catequesis del Papa Francisco sobre este tema de el Espíritu que sopla por donde quiere y por donde va. Ahora se presenta el resumen en lengua francesa y también los saludos de las comunidades y pueblos de lengua francesa que rezan por el Papa Francisco y por su ministerio pontificio. Asimismo, se recuerda que al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín y el Papa Francisco bendecirá los objetos y todos los objetos que los peregrinos han traído para la devoción y dará su bendición apostólica. Je voudrais réfléchir avec vous sur le nom par lequel l'Esprit Saint est appelé dans la Bible. Le nom dit toujours quelque chose de la personne, de son origine ou de sa mission. Le nom de l'Esprit, celui par lequel les prophètes, les psalmistes, Marie, Jésus et les apôtres l'ont invoqué, est Roa, qui signifie souffle, vent, haleine. L'image du vent sert avant tout à exprimer la puissance de l'Esprit divin. La lectora está recordando que el Papa ha señalado que lo primero que conocemos de una persona es su nombre. Por ese nombre la llamamos, la distinguimos, la recordamos. En este caso, la tercera persona de la Trinidad también tiene un nombre y se llama Espíritu Santo. Pero el Espíritu es la versión latinizada, dijo el Papa. El nombre del Espíritu Santo, aquel por el que le conocieron los primeros destinatarios de la revelación, por el cual lo invocaron los profetas, lo invocaron los salmistas, María, Jesús y los apóstoles, ese nombre del Espíritu Santo es Ruá, que significa soplo, viento, aliento, respiro. Y ese es el término con el cual en la Biblia conocemos el nombre del Espíritu Santo. Asimismo, el Papa ha dicho que en la Biblia el nombre es tan importante que casi se identifica con la persona misma. Por ello, santificar el nombre de Dios es santificar y honrar a Dios mismo. Nunca es un apelativo meramente convencional. Ahora escucharemos los saludos del Papa Francisco a los pueblos de lengua francesa, a todos los fieles y peregrinos. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, particolare il gruppo del seminario dei Carmelitani e i pellegrini provenienti dalla Francia e della Réunion. Chiediamo a Gesù di renderci attraverso il suo Spirito Santo uomini e donne veramente liberi, liberi di servire Dio e i nostri fratelli e sorelle nell'amore e nella gioia. Dio vi benedica a tutti. El Santo Padre ha saludado cordialmente a los peregrinos de lengua francesa, en particular al grupo del seminario de los carmelitas y peregrinos provenientes de Francia y de Reunión. Ha pedido que Jesús nos haga a través de su Espíritu Santo hombres y mujeres verdaderamente libres, libres de servir a Dios y a nuestros hermanos y hermanas, ha dicho el Papa, en el amor y en la alegría. A todos ellos les ha impartido su bendición apostólica. Ahora damos paso a los saludos de los peregrinos de las comunidades de lengua inglesa. El día de hoy en la audiencia se encuentran muchísimos peregrinos que han llegado desde Inglaterra, sobre todo desde Scotland, del Pontificio Colegio Belga,
también de Rotterdam, peregrinos de Australia, de Malasia, de Canadá, peregrinos de los Estados Unidos, sobre todo de Florida, Texas, de Virginia, Illinois, Wisconsin, Massachusetts, Michigan, peregrinos de diferentes partes de habla inglesa. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, in our ongoing catechesis on the Spirit and the Bride, we now center our attention on the biblical name of the Holy Spirit, which in Hebrew is Ruach, meaning breath, wind, or spirit. This name highlights the Spirit's profound power and freedom. Jesus likens the Spirit to the wind that blows where it wills, thus emphasizing the freedom of the Holy Spirit, who not only creates and inspires, but always remains free, bestowing his gifts as he wills. St. Paul affirms this, stating, "Now the Lord is Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom." This freedom is given to us as a gift so that we can do God's will, rather than merely following our personal desires. Where do we attain this freedom of the Spirit, so contrary to the spirit of selfishness? The answer is in the words that Jesus spoke to his followers. If the Son makes you free, you will be free indeed. Let us ask Jesus, through his Holy Spirit, to make us truly free. El lector está recordando cómo, observando el viento y sus manifestaciones, el Papa Francisco ha dicho que los escritores bíblicos fueron conducidos a identificar el Espíritu Santo. Especialmente a grupos provenientes de Inglaterra, Escocia, Países Bajos, Camerún, Australia, Malasia, Canadá, Estados Unidos. Su todos voi y sobre vuestras familias, invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. Dio vi benedica. El Papa Francisco, en sus saludos a los peregrinos de lengua inglesa, ha saludado sobre todo a los grupos que han llegado desde Inglaterra, Escocia, los Países Bajos, Camerún, Australia, Malasia, Canadá y Estados Unidos de América. A todos ellos, el Papa les ha dicho que invoca la alegría y la paz para ellos y para sus familias que el Señor Jesucristo nos pueda dar. Y también ha impartido la bendición apostólica a todos estos peregrinos que han llegado de diferentes países del mundo y que son de habla inglesa. Continuamos con la audiencia general y ahora damos paso a los saludos y también al resumen de la catequesis del Papa Francisco en lengua alemana. Und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin Ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, in der Bibel kommt der Name der damit bezeichneten Person nicht nur äußerlich zu. Der Name steht für die Person selbst und offenbart etwas von ihrem Wesen, von ihrem Ursprung. La lectora está recordando que en la catequesis el Papa Francisco ha señalado que en la Biblia el nombre es tan importante que casi identifica con la persona misma. Nunca es un apelativo meramente convencional, siempre dice algo sobre la persona, sobre su misión, sobre su origen. Lo mismo ocurre con el nombre Ruach, que contiene la primera revelación fundamental sobre la persona y la función del Espíritu Santo. Y esta función es precisamente el de santificar. No es casualidad que en Pentecostés el Espíritu Santo descienda sobre los apóstoles, acompañado por el ruido de un viento impetuoso. Era como si el Espíritu Santo quisiera poner su firma en lo que estaba sucediendo.
Por ello, el Papa dice que la imagen del viento sirve ante todo para expresar el poder del Espíritu Divino, que también es un espíritu de poder o poder del Espíritu, que es una combinación recurrente en toda la Biblia que expresa precisamente la característica principal del Espíritu Santo. Otro aspecto que ha destacado el Papa Francisco es que el viento es una cosa que no puede ser frenada, que no se puede embotellar ni encajonar. Pretender encerrar al Espíritu Santo en conceptos y definiciones es algo imposible. Ahora escuchamos los saludos del Papa a las comunidades de lengua alemana. Cari fratelli e sorelle, oggi la Chiesa celebra la festa di San Bonifacio, l'apostolo della Germania. Grati per la lunga e feconda storia di fede nelle vostre terre, invochiamo lo Spirito Santo affinché mantenga sempre viva in voi la fede, la speranza e la carità. Liebe Brüder und Schwestern, heute begeht die Kirche. El Papa Francisco, en sus saludos a los peregrinos de lengua alemana, ha dicho que hoy la Iglesia celebra la fiesta de San Bonifacio, el apóstol de Alemania. Agradecidos por esta larga y fecunda historia de fe en sus tierras, invoquemos al Espíritu Santo para que mantenga siempre viva la fe, la esperanza y la caridad que este apóstol de Alemania ha inspirado en todos ellos. Este ha sido el saludo del Papa Francisco a todos los peregrinos de lengua alemana. Y ahora damos paso a los saludos del Papa y al resumen de la catequesis en nuestro idioma. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, seguimos reflexionando sobre el Espíritu Santo. En la Biblia se lo denomina Ruaj, que significa soplo, aliento, viento. La imagen del viento nos remite al poder de Dios, que tiene una fuerza imparable, capaz de transformarlo todo a su paso. Además de la fuerza del viento, el Evangelio pone en evidencia otra característica, la libertad. El viento sopla donde quiere, no sabes de dónde viene ni a dónde va, dice Jesús. Esto indica que el Espíritu Santo no se puede encerrar ni reducir en teorías o conceptos meramente humanos. Por otra parte, San Pablo afirma que donde está el Espíritu del Señor, ahí está la libertad. Es decir, que el Espíritu de Dios nos hace verdaderamente libres. Pero la libertad puede entenderse de diversas maneras. Puede convertirse en un pretexto para hacer lo que cada uno quiere. Por eso el apóstol aclara que la libertad cristiana consiste en adherir libremente a la voluntad de Dios. Y esto se expresa en el amor y en el servicio a los demás, tal como nos enseñó Jesús con su propia vida. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En este mes dedicado al corazón de Jesús, pidamos al Espíritu Santo
que nos ayude a vivir con la libertad de los hijos de Dios, amando y sirviendo con alegría y sencillez de corazón. Que el Señor los bendiga y la Virgen los proteja. Muchas gracias. Estos han sido los saludos del Papa Francisco a todos los peregrinos de lengua española, al que ha recordado que en este mes dedicado al corazón de Jesús invoquemos al Espíritu Santo para que nos ayude a vivir con libertad, la libertad de los hijos de Dios, sobre todo amando y sirviendo con alegría y sencillez de corazón. Ahora les dejamos el audio internacional también de los saludos en lengua portuguesa y el resumen para todos nuestros oyentes en diferentes partes del mundo y sobre todo en Brasil, en América Latina. No final dessa audiência cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leia agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Continuando o ciclo de catequeses sobre o Espírito e a Esposa, hoje refletiremos acerca do nome da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Espírito é a versão latinizada da palavra hebraica Ruach, que significa sopro, vento, respiração. Não é por acaso que no dia de Pentecostes o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos acompanhado do ruído de um vento forte. Isso serve para expressar tanto a potência do Espírito como a sua liberdade. Jesus recorda esta característica em seu diálogo com Nicodemos. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim também é todo aquele que nasceu do Espírito. A liberdade do Espírito, como nos recorda São Paulo, nunca é um pretexto para as obras da carne, mas se manifesta paradoxalmente no serviço ao próximo que nos liberta do egoísmo. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saluto cordialmente i fedeli di lingua portoghese. Chiediamo al Signore che rinnovando in noi l'effusione dello Spirito Santo ci faccia veramente liberi dall'egoismo e dell'autosufficienza per servire con amore i nostri fratelli e sorelle. Dio vi benedica. El Papa Francisco, en sus saludos a los fieles de lengua portuguesa, ha pedido al Señor que renovando en nosotros la efusión del Espíritu Santo nos haga verdaderamente libres del egoísmo y de la autosuficiencia para poder así servir con amor a nuestros hermanos y hermanas. Asimismo, el Papa Francisco ha impartido su bendición a todos los fieles y peregrinos de lengua portuguesa. Continuamos con esta audiencia general. Ahora escucharemos también los saludos de las comunidades de lengua árabe que están presentes aquí en la audiencia general y que también están siguiendo esta transmisión a través de Vatican News o Radio Vaticana. أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة. En esta audiencia general, el Papa Francisco, al hablar del Espíritu Santo, sobre todo sobre el nombre del Espíritu Santo que es Ruach,
ha dicho que para descubrir el pleno significado de una realidad de un hombre en la Biblia, no hay que detenerse en el Antiguo Testamento, sino hay que llegar hasta Jesús. Junto al poder de Jesús, él destacará otra característica del viento, que es el de la libertad. Por eso a Nicodemo, que le visita de noche, Jesús le dice solemnemente: el viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu Santo. El Papa ha dicho que el viento es la única cosa que no puede ser frenada, que no se puede embotellar ni encajonar. Pretender encerrar al Espíritu Santo en conceptos, definiciones, tesis o tratados, como a veces ha tratado de hacer el racionalismo moderno, es perderlo, es anularlo, reducirlo al espíritu humano, a un espíritu simple. Existe, sin embargo, una tentación también en el ámbito eclesiástico, dijo el Papa, y es el de querer encerrar al Espíritu Santo en cánones, instituciones, definiciones. El Santo Padre ha dicho que el Espíritu crea y anima instituciones, pero él mismo no puede ser institucionalizado, ni tampoco cosificado. Por ello dijo: el viento sopla donde quiere. En este sentido, también ha señalado que San Pablo ha hecho de esta característica un aspecto importante de la ley fundamental para la acción cristiana, que nos ha dejado en la primera carta a los Corintios y en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17. En la cual señala que donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. الحرية هي التي تبتعد عن كل الشرور وقد حذرنا بولس الرسول من أن تصير حريتنا فرصة للجسد والأنانية لذلك لنطلب من يسوع أن يجعلنا بروحه القدوس أحرارا حقا أحرارا لكي نخدم في المحبة والفرح والآن Los saludos del Papa a las comunidades de lengua árabe. Saluto ai fedeli di lingua araba, in particolare quelli provenienti dall'Iraq, dalla cattedrale caldea di San Giuseppe ad Ankawa. Come il vento muove le foglie, così anche lo Spirito Santo muove le nostre anime, guidandoci verso la luce. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. En sus saludos a los fieles y peregrinos de lengua árabe, el Papa Francisco ha saludado especialmente a los que vienen de Irak, de la Catedral Caldea de San José en Ankawa, y les ha dicho que como el viento mueve las hojas, así también el Espíritu Santo mueve nuestras almas, guiándonos hacia la luz. Además, el Papa ha dicho que el Señor los bendiga a todos, los proteja siempre de todo mal, y les ha impartido la bendición. Vamos ya llegando al final de los idiomas y de la presentación de saludos y del resumen de la catequesis del Papa Francisco, y ahora es el turno de los saludos de las comunidades de lengua polaca presentes en la audiencia y también que van siguiendo esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Tematem dzisiejszej katechezy jest biblijne imię trzeciej osoby Trójcy Świętej, Duch Święty. Ale Duch to wersja zlatynizowana. Imię Ducha, pod którym znali go prorocy, psalmiści, Maryja, Jezus i apostołowie, to ruach, co oznacza tchnienie, wiatr, oddech. W wieczerniku Duch stąpił na apostołów jakby uderzenie gwałtownego wiatru. Obraz wiatru służy wyrażeniu mocy Ducha. Duch i moc to powtarzająca się kombinacja w całej Biblii. Jezus zwraca też uwagę na inny aspekt, na wolność. Wiatr jest jedyną rzeczą, której nie można okiełznać.
Tak samo i duch nie da się zamknąć w definicjach czy traktatach. Otro aspecto que ha resaltado el Papa Francisco en esta catequesis es lo que Jesús nos dice del Espíritu Santo, es aquel que da la libertad y que fue recogido por San Pablo en la carta a los Corintios. El Papa dice que esta libertad se trata de una libertad muy especial, muy distinta de la que se entiende comúnmente. No es la libertad para hacer lo que uno quiera, sino la libertad para hacer libremente lo que Dios quiere. Saludo cordialmente i polacchi. In questi giorni state commemorando l'anniversario del primo viaggio apostolico di San Giovanni Paolo II in patria e la sua preghiera allo Spirito Santo di scendere e rinnovare faccia della terra, dalla vostra terra, ed essa è stata rinnovata. Avete riacquistato la libertà, non dimenticate però che la libertà che viene dallo Spirito non è un pretesto per la carne, come dice San Paolo, ma è un impegno a crescere nella verità rivelata da Cristo e a difenderla dinanzi al mondo. Vi benedico di cuore. El Papa Francisco en sus saludos a los peregrinos polacos les ha dicho que en estos días están conmemorando el aniversario del primer viaje apostólico de Juan Pablo II a su patria y sobre todo en la oración al Espíritu Santo que descienda para renovar la faz de la tierra, de su tierra, y esa ha sido renovada. El Papa también les ha dicho que han adquirido la libertad, pero no se olviden que la libertad que viene del Espíritu no es un pretexto para la carne. Como dice San Pablo, recuerda el Papa, es un compromiso para crecer en la verdad revelada de Cristo y para defenderla delante de los ataques del mundo. Y ha bendecido a todos los peregrinos y fieles de lengua polaca. Vamos ya llegando a la parte final de esta audiencia general. Ahora damos paso a los saludos de los peregrinos italianos que también participa en esta audiencia general. Lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo. La lettora sta ricordando che al final della audiencia se va a cantare il Padre Nuestro in latín, al final de esta oración se va el Papa a impartir la bendición apostólica que de forma especial la da a los niños, a los ancianos, a las personas que sufren y también bendecirá los rosarios y objetos de devoción que cada uno ha traído a esta audiencia general. Estamos recorriendo este mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. El 27 de diciembre del año pasado se celebraba el 150 aniversario de la primera manifestación del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita Alacorque. En esa ocasión se abrió un periodo de celebraciones que se concluiría el 27 de junio del año próximo. Por eso estoy alegre de preparar un documento que recoja las preciosas reflexiones de los textos magisteriales precedentes y una larga historia que resale hasta las Sagradas Escrituras para reproponer hoy a toda la Iglesia este culto lleno de belleza espiritual. Creo que nos hará mucho bien meditar sobre los diferentes aspectos del amor del Señor que nos pueden iluminar el camino para la renovación eclesial, pero también que nos dicen algo significativo a un mundo que parece que ha perdido el corazón. Les pido que me acompañen con la oración en este tiempo de preparación, con la intención de hacer público este documento el próximo mes de septiembre. Dirijo una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. De modo especial, saludo a los jóvenes del Seminario Regional de Puglia. Y los animo a responder con alegría y generosidad a la llamada del Señor.
Saluto altresì i fedeli di Montepulone. También saludo a los fieles de Montepulone, a Andrea y Altamura. Saludo a la Asociación de Donadores que nacieron de Napoli, la Asociación Libres y Fuertes de Sezze, a los militares de la Academia de Módena y a la banda Cinti de Schegia e Pascelupo. Mi pensamiento va finalmente a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos y a los recién casados. Que la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y la memoria del Corazón Inmaculado de María, que la Iglesia se prepara a celebrar en los próximos días, nos invitan y nos recuerdan la exigencia de corresponder al amor redentivo de Cristo y nos invitan a confiarnos, a abandonarnos con confianza a la intercesión de la Madre del Señor. Pidamos al Señor que por intercesión de su Madre, por la paz en la atormentada Ucrania, la paz en Palestina, en Israel, la paz en Myanmar. Pidamos al Señor que nos dé el don de la paz y que el mundo no sufra tanto por las guerras. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Y ahora nos disponemos a entonar el canto del Padre Nuestro en latín. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino hobiscum. Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio viene en nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y ahora todos recibimos la bendición. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con esta bendición apostólica del Papa Francisco concluye la audiencia general de este miércoles 5 de junio de 2024, en la cual el Papa Francisco ha dedicado una segunda catequesis a este tema del Espíritu Santo y su esposa, que es la Iglesia. El Papa ha señalado además que esa importancia del Espíritu Santo ha usado la imagen del viento para poder describir el nombre del Espíritu Santo, que es Ruaj, y sobre todo esa fuerza imparable capaz de transformar todo a su paso, que es el Espíritu Santo. Asimismo, al final de la audiencia ha señalado que está preparando un documento, ha anunciado que será publicado en septiembre, un documento sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que en este mes estamos celebrando. A nombre de todos los integrantes de Vatican News y el mío, de Renato Martínez, les agradecemos por haber estado con nosotros y los invitamos a seguir en sintonía de Vatican News a través de nuestro portal y de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y que tengan una buena continuación de semana. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Les dejamos con estas imágenes del saludo del Papa a los diferentes fieles y peregrinos de la audiencia general.